Hola, mi nombre es Estuardo Castillo Chiroque, tengo 28 años, egresado de LOPAO 2020. Actualmente me encuentro trabajando en el sector inmobiliario en lo que es en el área de presupuesto. En el 2019, en el curso Proyecto de Investigación, me pedían realizar una monografía para poder obtener mi grado de bachillerato. Llegué al tema lo que es factores socioeconómicos que se determinan la tasa de divorcio de la mujer en el Perú. Fue importante esta investigación porque toqué tres puntos, ¿no? Que fue la empleabilidad, el poder adquisitivo y la urbanidad. Dentro de lo que es la empleabilidad, me basé a la experiencia de una mujer con nivel superior educativo, con altos ingresos económicos, para poder solventarse sus gastos y también la educación de sus hijos. Dentro de lo que es el poder adquisitivo, vi muchos casos de mujeres emprendedoras, luchadoras, que tienen ahora sus riquezas gracias a ellas mismas, a sus esfuerzos, y pueden seguir adelante. Y en cuanto a urbanidad, vi la realidad a través de un labor social a un pueblito muy cerca de Piura, en la que en un salón escuchaban clases de primero a sexto de primaria, y la mayoría de ellas eran niñas, que son el reflejo de sus madres y que no han tenido el acceso a oportunidades y que dependen de su pareja. Esta investigación fue publicada el 2021 por la Universidad Mayor de San Marcos a través de su revista Quipu Camayo. La formación académica que recibí de UPAO me ha servido de mucho tanto para mi investigación como para mi desarrollo laboral. La plana docente que tiene siempre ha estado conmigo en constante comunicación, animándome a seguir adelante. En algún momento yo también he querido de algún conocimiento, los he llamado y gustosamente me han atendido. Yo soy UPAO.